familiares, compañeros sanitarios, familiares, amigos jóvenes. Bienvenido al acto de entrega de la segunda edición del Premio a la Excelencia en la Atención Sanitaria que se ha convocado en honor de Patrocinio Gómez. A mí me ha tocado ser la directora del acto y vamos a comenzar con lo importante que es la entrega de los premios. Vamos a proceder a leer el acta. En Antequera, 21 de abril del 2017, reunido el jurado de los premios Patrocinio Gómez, después de evaluar y valorar las candidaturas propuestas por los usuarios de la sanidad de Antequera, acordó otorgar los siguientes premios. Premio Patrocinio Gómez a la labor asistencial en su categoría de gestión de servicios a don Ricardo Verdugo Delgado, excelador conductor del Hospital de Antequera. Por favor, Ricardo, sube a recibir tu premio. Premio Patrocinio Gómez a la labor asistencial en su categoría de médico a don José Carlos Ríos Méndez, médico de familia de la Unidad de Atención Clínica de Antequera Centro. Por favor, José Carlos, sube. Trozos de vida, piezas de un puzzle de distintos colores,
y formas como son las personas que apoyaron nuestra nominación. A esos padres que confían en nosotros para vacunar a sus niños, a los que con paciencia se dejan curar la herida, a los que cada día en la consulta continuamente les insistimos en la importancia de los hábitos de vida saludable, a los que gestionan sus citas, a los pacientes y cuidadoras, a los que tratamos de acompañar en sus momentos más difíciles, a las personas que a lo largo de nuestra vida profesional cada día nos enseñan, a las nuevas generaciones por la oportunidad que nos dan de aprender a diario, al recuerdo de los compañeros que tanto aportaron a la sanidad de nuestra comarca, a los profesionales de todas las categorías con los cuales compartimos esta hermosa tarea, a nuestros gestores que tienen la difícil tarea de adaptar las directrices a las circunstancias y no solo son fáciles, a nuestros padres que nos educaron con principios, valores y creencias. Permitidme que haga una mención especial a mi madre, esta. En definitiva, mi madre es mi maestra en esta tarea mía y profesión de cuidar, porque ella, con 95 años y así, tan guapa como está ahí, todavía no se ha jubilado en ese trabajo suyo de cuidarnos a todos cada día. No queremos dejar de mencionar a los amigos por el apoyo incondicional que nos brindan cada día, a la familia, a nuestras parejas y a nuestros hijos que cedieron un tiempo que les pertenecía por derecho para otorgarnos nuestra vocación. En definitiva, reconocer agradecidos lo mucho que le debemos a nuestra profesión, a la que preferimos denominar vocación. No tanto en lo que tenemos, sino en lo que nos ha enseñado y en lo que somos. Seguramente ninguno de nosotros pensábamos tener este reconocimiento. Somos profesionales que nos levantamos cada día con la convicción de que vamos a hacer algo muy importante, con dignidad y constancia, y con el objetivo de hacer nuestro trabajo lo mejor que sabemos. Al igual que Patrocinio Gómez, vuestra madre, yo también creo que el trato humano, amable, respetuoso, cariñoso y digno, contribuye a la mejoría de los pacientes y reconforta a su familia. Generalmente, a nuestras profesiones de salud se nos forma, valora y acredita en competencias. En competencias profesionales, en destreza, en actitudes, pero rara vez públicamente se reconocen valores tan importantes y a la vez tan sencillos como la humanidad y la amabilidad. Por eso, esta mención tiene tanta importancia para nosotros. La humanización al servicio de las personas implica ser paciente al atenderlas, comunicarse con ellas con un lenguaje sencillo, claro, asequible y ser especialmente amable. Y es un proceso del que disfrutamos quienes creemos en él y desarrollamos nuestro trabajo con la satisfacción de hacer las cosas bien hechas. Así que para el futuro solo pedimos consolidar este reconocimiento que ahora ya sentimos. No me refiero a un reconocimiento necesariamente oficial o público. Hablo de saber que las personas a las que atendemos están contentas y satisfechas, que se sientan atendidas, acompañadas y cuidadas por los profesionales de la salud de nuestra comarca. Y como expresara el doctor Gregorio Marañón, trabajamos con instrumentos imperfectos y con medios de utilidad insegura, pero con la conciencia cierta de que hasta donde no puede llegar el saber, llega siempre el amor. Muchas gracias. Amigos todos, gracias por acompañarnos en
nuestra madre patrocinada. Como ya dijimos el año pasado, nuestra madre era una mujer humilde, trabajadora, muy creyente y muy, muy generosa. Ella siempre que tuvo que usar las religiones profesionales de la ciudad que no quiera, siempre luego lo reconocía y agradecía mucho cuando trataban con cariño, con simpatía, porque nosotros estamos seguros que repercutía en su mejoría. Por eso en su familia, en la añoranza permanente que tenemos de ella, organizamos estos premios para poner en valor la excelencia profesional y el trato humano y servicial de los profesionales de sanidad en nuestro pueblo. Este año ha habido muchas propuestas de los usuarios, bastante más que el año anterior, señal de que el premio se va consolidando. De esta candidatura, el jurado, al cual queremos agradecer su profesionalidad y su esfuerzo, ha decidido dar los premios que acabamos de entregar. Premios a profesionales tan especiales como Ricardo. ¿Dónde está Ricardo? Si vieras con qué cariño han defendido su candidatura en los casos, que ya había hecho un trabajo de enlace muy importante y además, según dicen, con mucha vocación de servicio y de seguridad. Enhorabuena, felicidades y a continuar. Mercedes, no deseo la suerte. Mercedes. Si vieran las propuestas de los usuarios que van a su servicio con problemas graves, cuando tú le prestas la ayuda que le prestas, que es impagable, ¿cómo lo reduces? El año pasado tú te crecías mucho, pero nunca te has recibido dicha buena. Nos alegramos mucho, muchas felicidades. Enhorabuena. Carmen, los miembros del jurado que han estado, que han podido trabajar contigo, han defendido con vehemencia tu mérito. Y las propuestas que han recibido, lo que han hecho es corroborar que tu madre te había enseñado muy bien, que tratas muy bien a los demás. Enhorabuena. Mi amigo José Carlos, ¿dónde estás, Carlos? Carlos, mi amigo, ¿cuánto nos gusta darte ese mundo? Ya cuando era estudiante y venía y estaba de médico de urgencia y venía a los veranos, ya se notaba lo que era. Un excelente profesional y todavía mejor persona. Tratando muy bien a los pacientes, a tus compañeros, a tus colaboradores. Muchas de las propuestas que se han recibido todavía recuerdan tu paso por la urgencia médica. Para mi familia es un honor darte el premio en nombre de nuestra empresa. A todos muchas felicidades y recordar que vuestro nombre está ya vinculado, al igual que nos acompaña desde el año pasado, al premio y a nuestra ciudad. Vivimos en una ciudad, en una gran ciudad, como te quiera, una ciudad extraordinaria y cada día mejor. Y esta ciudad tiene un servicio sanitario muy bueno. Hombre, como todas las cosas, seguro que tiene mejoras, pero muy bueno. Lo que pasa es que los humanos, pues nos pasa todo, pues cuando te tenemos ya, pues no lo valoramos tanto. Entonces, ya parece que lo merecemos, que era su derecho. Y de alguna forma, con el premio también queremos reivindicar, poner en valor que tenemos este servicio sanitario y sobre todo reconocer a las personas profesionales que hacen posible que así sea. Muchas gracias de nuevo al jurado, gracias a los medios de comunicación por la difusión que hacen del premio, muchísimas gracias a los colaboradores sin los cuales no se podría organizar esto, Lourdes, Marini, Antonio, Jaime, Luisa, Welly, Manu, Pablo, Microsoft, seguro que se me olvida alguno, pero a todos muchas gracias y a todos ustedes por vuestra presencia. Para nuestra familia, que sigue creciendo año a año, este año tenemos una nietita nueva, Olivia, que viene a acompañarnos. Es un orgullo que el nombre de nuestra madre, a la que añoramos continuamente, esté vinculado a su reconocimiento. Muchas gracias y hasta el año que viene. Un reconocimiento
muy merecido seguro, porque además me dicen que lo argumentan, cada voto va argumentado y eso es lo que hace todavía más veraz y más importante. Y un reconocimiento que ya de por sí las instituciones lo hacemos, ¿no? Pero cuando lo hace la ciudadanía, triplica y quintuplica el valor. Yo creo que es el mejor premio que te pueden dar, ¿no?, en tu trabajo, que las ciudadanas a lo que tú le das todo lo que le das desde que te levantas, como me ha dicho también, que me ha encantado, ¿no?, tu discurso, y te voy a poner conmigo a que me haga un discursito de esto, ¿eh? Para que te lo digan los ciudadanos, es el mayor reconocimiento. Y yo creo que fuera del valor económico que pueda costar, ¿no?, yo creo que este premio es la máxima, el máximo galardón que os van a poder dar. Deciros, efectivamente, yo estoy como delegada territorial, no puedo decir otra cosa, pero estoy muy orgullosa del sistema sanitario que tenemos en Andalucía, en Málaga y en esta comarca. Muy orgullosa de cómo funciona y orgullosa de mis trabajadores, del personal sanitario, de todas las categorías. Y daros la enhorabuena a todos vosotros, por este premio de hoy, y también a los que, a los que ya lo recibieron el año pasado, que yo no era la delegada territorial, era mi compañera, daros también la enhorabuena, y a los futuros que seguro que espero que se mantengan todos estos premios, porque ya digo que son los máximos que puede recibir un profesional sanitario. Sin más, daros las gracias por vuestra invitación a estos premios. Y nos vemos el año que viene. Para cerrar el acto, tiene la palabra don Manuel Barbo, el alcalde de Antequera. Muchísimas gracias y buenas tardes, Rafael, familia delegada, concejales y alcalde, familia, los mejores premiados. Del año pasado, amigos, Antequera, en definitiva, directora del hospital, todos. Ricardo, Mercedes, Carmen y José Carlos. Rafael, Epi, Juan Carlos, Cheva. Lo han convocado ellos, ¿verdad? Pero principalmente lo ha convocado ella, doña Patricia. Padre. Esa mujer que, esa madre, esa abuela, que dejó huella y la sigue dejando en Antequera. Y la sigue dejando de la manera que está viviendo, como ella era misma, en definitiva, de la manera más elegante posible, de la manera más agradecida posible, de la manera más cordial, de la manera más simpática, de la manera, en definitiva, más agradecida, dando gracias siempre, siempre daba gracias. Daba las gracias por sus cuidados, le daba gracias a la vida, le daba gracias a Dios, todos los días. Cuando coincidíamos con ella, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? En Calimpante, que era con Calimpsones, en la escuela de supermercado, ¿verdad que sí? Sus modos, sus maneras, su forma de hacer las cosas, su forma de hablar. Sigue estando aquí, sigue estando presente entre nosotros. Y sus hijos, su familia, sus nueras, sus nietos, han querido que su nombre se perpetúe en Antequera. Una ciudad noble que doña Patrocinio la sigue creciendo, la sigue aumentando en lo que queremos ser. Y que la familia Gómez también está empeñada en darle a su pueblo, en darle a su ciudad, no solamente las iniciativas de emprendimiento, de empleo, de inversión, sino también de solidaridad, de agradecimiento a través de su madre. Antequera es como ella, una ciudad amable, una ciudad elegante, una ciudad también agradecida, y cómo no, una ciudad hospitalaria, una ciudad que quiere lo mejor para sus ciudadanos. Una ciudad que quiere darle los mejores servicios, los servicios municipales, los servicios sociales, los servicios de salud, todo lo que los antequeranos y el bienestar que se merece. Porque estoy convencido de que ella quería exactamente eso, que todo el mundo viviera en felicidad, que todo el mundo viviera con cordialidad,
con paz, con elegancia, ayudándonos unos a otros. Y ese es el reconocimiento que hoy hace efectivo la familia Gómez y Antequera agradece recíprocamente. Porque sois vosotros, a través de ella, los que habéis posibilitado el reconocimiento a esas personas. A Ricardo, cuando va en su ambulancia, da igual la hora que sea el día o que vea igual el fin de semana. Si hay que saltar turno, se salta el turno. Lo importante es el traslado. El traslado en las mejores condiciones. O a Carmen, con ese maravilloso trato que ustedes, el maravilloso trato que se le da a los usuarios y a los pacientes. ¿Y qué decir de José Carlos? José Carlos, a mí no me tenía que cuidarse nadie, pero cuando los propios médicos se alegraban de que José Carlos fuera el galardonado, digo, ya está todo hecho. Es merecidísimo. Gracias a todos, de verdad. Antequera es más Antequera, Antequera es más ciudad, Antequera es más importante cada día. Y con estos premios en honor a doña Patrocinio Gómez, mucho más. Vamos a seguir unidos, vamos a seguir trabajando y vamos a reconocerle a los nuestros lo bien que lo hace día a día. Felicidades. Nos reunimos para una fotografía para los medios. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta el año que viene.